Saludos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es John Alicea. Si no te has suscrito a este canal, hoy es el día para que te suscribas. Y hoy vamos a estar viendo el Miss República Dominicana 2023, la final. Así que bueno, aquí lo tenemos, están cantando el himno de República Dominicana. Saludos a todos los que se están conectando. Hoy llegó la final del República Dominicana. Están cantando el himno. Déjame parar el audio porque va y me lo quitan. Hola. Me gusta que baile. Saludos desde Venezuela, te extrañé ayer. ¿Cómo que ayer? Yo estuve ayer conectado. Creo que está un poco oscuro la iluminación también, como en Puerto Rico, ¿qué parece? Sánchez Ramírez dice venir. Recuerden darle like y suscribirse al canal, por favor, para continuar con estas transmisiones y todo el contenido. Recibimos con un fuerte aplauso a nuestras conductoras, Juliana Vargas y Andreína Martínez. Muy buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos a la noche más esperada. Esto es el Miss República Dominicana Universo 2023. Esta noche me honra compartir escenario con una gran ¡qué bella Andreína! ¡Te amo! A la cual admiro muchísimo. Y que aquel 7 de noviembre del 2021, justo aquí, desde el centro de San José de Sanville, gritó: ¡Habemos reina! Y cambió mi vida. Ella es mitad dominicana y mitad puertorriqueña. Denle un fuerte aplauso a Juliana Vargas. Muchas gracias. Me honra esas palabras. Más besos, señores. Nuestra mi República Dominicana 2021. Que hizo un trabajo impecable en el certamen internacional. Para mí es un gusto verte hoy, donde celebramos la noche más hermosa del año, donde la belleza y el glamour nos iluminará con todas estas hermosas jóvenes. Vamos a disfrutar de una gran noche, pero vamos a hacer una breve pausa, público y amigos televidentes, porque en breve estaremos viendo el desfile en traje de baño. ¿Quién es la favorita este año? ¿Quién? ¿Quién es la ganadora? Mantengan ese ánimo, República Dominicana, estamos en vivo. Esto es
y República Dominicana Universo 2023. Ya regresamos. Bueno, mi gente, debo decir que se conectó mucha gente. Tío, te vi, tío Bofil. Este Luis Carlos Bofil, cada vez que ustedes ven que digo tío, me refiero a él. Hoy tenemos una nueva meta, estamos en 12.146 suscriptores. Quiero llegar por lo menos a 13.000 hoy, así que vamos a suscribirse. Ayer les doy las gracias a todos los que estuvieron conectados, la pasamos súper bien. Y hoy pues tenemos una nueva meta, tenemos una nueva reina el día de hoy. Vamos a tener una nueva reina en el día de hoy. Y es República Dominicana. Yo estoy entre La Vega y Sánchez Ramírez, pero hay 6 mujeres que se están dando fuerte. ¿Hay algún like que se vea solo el concurso? En la página de República Dominicana puedes verlo allá. Los que están aquí pues saben que tengo que hablar durante el segmento en algunos momentos porque si no nos quitan la transmisión, pero ustedes saben que trato de hacerlo en los anuncios o en cosas que no sean tan importantes. Y bueno, mi gente, vamos a ver cómo va esas suscripciones. Muy bien, vamos subiendo. ¿De dónde me están viendo? Salúdame, Cristian, saludos. Todas están bellísimas, dice Rosalyn, Camila. Dice Duarte, ya va Duarte. Esto está picante, dice Orioli. Hablas súper y opinas muy bien. Gracias, este Huermecindo. Distrito Nacional, que es otra de las fuertes competidoras, dice Julio. Desde San Pedro de Macorís me están viendo, qué bueno. Van a Mariana, Sánchez Ramírez. Desde Panamá me ven. Ahí van a La Vega, me dice Gianni. Queremos a Mariana, dice Jeremy. Desde New York, dice Gio. Rosalind de New York también. La romana, hermosa mujer, esa tiene el triunfo por delante, dice Julien. Te veo desde el Distrito Nacional. Ah, Julio, qué bueno que ojalá y gane la tuya. Hola, desde Santiago de los Caballeros, dice Gianni. Desde Puerto Rico, Rosy, desde aquí. Peravia, La Vega, desde Bolivia, te queremos mucho, dice Arsenio, muchas gracias. A los 800 que están aquí, muchas gracias. Mariana desde El Salvador, dice Marfu. Altagracia, mi amor, qué bueno que estás aquí. Altagracia siempre está por ahí, viendo el contenido de República. Hola desde Santiago de Chile, dice Ángelo. Eso que está así detenido no soy yo, la transmisión está así. Déjame ver qué. Sí, la transmisión está así. No soy yo. No se preocupen. Buenas noches, John. Hilda, llegaste. La Vega no tiene competencia. Desde Perú, dice Carlos. Desde Bogotá, Colombia, Eder. Hi, dice Dios mío. Saludos desde Colombia, Medellín, dice Juan Carlos. Me encanta mi gente bella que siempre están aquí. Vamos a ver cómo van esos suscriptores. Podemos avanzar más, pero 12.160 van bien. Pero les deseo suerte a todas porque cualquiera, déjame ir pineando sus mensajes por aquí para que los vean ustedes mismos. Hola, ¿desde dónde? Viéndote desde Bogotá, gracias Néstor. Desde Puerto Rico, ¿quién me ve de Puerto Rico? Larry. Ahí ya volvió la transmisión, mi gente. República Dominicana Universo 2023. Tío dice La Vega, Sánchez y Barahona. Por ahí está. A mí Barahona me fascina. Hoy puse un video de ella. Vamos a escuchar aquí. Ciudad Corazón, Santiago de los Caballeros. Soy Melissa Domínguez Cuevas y represento la capital de la República Dominicana, Santo Domingo de Guzmán. Hola, mi nombre es Lisbeth Arias y represento Santo Domingo Oeste. Mi nombre es Celinda Ortega y orgullosamente represento a la comunidad dominicana en los Estados Unidos. Hola, mi nombre es Mariana Downing y soy muy orgullosa de representar Sánchez Ramírez. Mi nombre es Francesca Pujols y represento la bella provincia de Gente Valiente, Azua de Compostela.
Eoana Constanza, Distrito Nacional. Heidi Rosado, y soy la representante de la Perla del Sur, Barahona. Soy Alejandra Vázquez y represento con muchísimo orgullo a la Sultana del Este, San Pedro de Macorís. Mi nombre es Melanie Vergali y orgullosamente represento a la comunidad dominicana en Italia. Mi nombre es María Vargas y soy la representante de la tierra del arroz, cacao y de gigantes, Duarte. Mi nombre es Yamilex Hernández y orgullosamente estoy representando a la provincia de La Vega. Mi nombre es Indiana Abreu Morales y represento la capital de las mariposas, Salcedo. Soy Leonela González de Jesús y represento a la comunidad dominicana en Puerto Rico. Mi nombre es Crisel Tejada y orgullosamente represento la provincia encabezada por las tres mariposas hermanas Mirabal. Mi nombre es Julie Mercedes y represento a la bella provincia de La Romana. Mi nombre es Kiara Jaques y orgullosamente represento a la provincia de Bauruco. Soy Madeline Mejía, representante de la ciudad del Mango, Peravia. Mi nombre es Rosaura Lorena Madera Esteban y represento Samaná. Mi nombre es María Peña, representante de la provincia Esmeralda, Monte Plata. Mi nombre es Lisbeth Pimentel y represento San José de las Matas. Hola, mi nombre es Amelia Ramírez Rivera y represento a San Cristóbal. Eso es. Y es, y ya conocen las provincias que representan cada una de nuestras candidatas. Aplauso, please. Esas chicas definitivamente han dado el resto. O sea, que he esforzado mucho y ahí está este resultado. Pero, Juliana, yo creo que ahora es el momento de presenciar a las candidatas que desfilarán en traje de baño. En este momento, los jueces estarán evaluando el cuerpo, balance de figura, su proyección, proporción, tonificación y piel. Yo no sé tú, pero ya yo estoy lista para ver a las chicas modelar. ¿Y ustedes? Definitivamente, y yo estoy más que lista. ¿Y el público? ¿Está listo? No lo siento. Yo no lo siento listos. Esto es para ver estas deslumbrantes figuras de todas estas chicas. Así que comenzamos con Julie Mercedes, la romana. Señores, estamos a punto de ver. Me van diciendo cuáles son las 24 candidatas para la corona de Miss República Dominicana. Suscríbanse y like a este video, por favor. ¿Cómo están los ánimos? No lo siento. ¿Quieren ver a las chicas? Ahora sí que sí, lo prometido es deuda, lo prometido es deuda. Y comenzamos con Julie Mercedes y representa a la romana. Les digo, a mí ella me gusta. Yo la coloqué en el top final luego de ver la preliminar. Me gusta lo que veo. No es la más. Seguimos con la próxima candidata. Ella es Hailey Cabreja, San Francisco de Macorís. Pero la pinté, me gustó. Ella no me gusta tanto. La romana sí. Continuamos con la próxima candidata. Ella lo es, Yamilex Hernández, La Vega. La Vega. ¡Dalo todo!
Reina. Continuamos con Kiara Cajes, Bauruco. Pero que se escuchen los aplausos. Fue muy rápido, para Santo Domingo Oeste, Lisbeth Arias. Seguimos con Indiana Abreu, Salcedo. Fíjate, me gustó Salcedo hoy. No la tengo en el top, pero es bajita, pero se ve bonita. Preparen los aplausos para ahora. Ella es Heidi Rosado. Ella es bellísima. A mí me encanta Barahona. Continuamos con Ana Monter, Punta Cana. República Dominicana, recibimos a Madeline Mejía Peravia. Seguimos con Alejandra Vázquez, San Pedro de Macorís. Y continuamos con Melanie Bergaglio, Comunidad Dominicana en Italia. Continuamos con Samaná, Rosaura Madera. Solamente apuntado La Romana, La Vega, Barahona y Peravia. Cuatro nada más hasta ahora de las que me han gustado ahora. ¡Ay, ay, ay! Continuamos con Hermanas Mirabal, Cristel Tejada. La próxima candidata es Francesca Pujols, Asua. Asua fue la candidata que yo puse número 11 en mi top 10, o sea, como un bono. ¿Qué tal les parece? Déjenme los comentarios. Para María Vargas, ella es Duarte. Recibamos a Lisbeth Pimentel, San José de las Matas. Thank you.
Vamos a escuchar estos aplausos para Monte Plata. Ella es María Peña. Continuamos con Celinda Ortega, comunidad dominicana en Estados Unidos. Recibamos con un fuerte aplauso a Eoana Constanza, Distrito Nacional. Continuamos Distrito con Dayana Downing. Ramírez. Esa es mi máxima. Recibimos a Leonela González, comunidad dominicana en Puerto Rico. Desde la ciudad corazón recibamos a Chantal Silliman, Santiago de los Caballeros. Recibimos con un fuerte aplauso a San Cristóbal, Amelia Ramírez. De las más elegantes de San Cristóbal, me gusta mucho ella. No va a ganar, pero va a clasificar. Fuerte el aplauso para Melissa Domínguez, Santo Domingo de Guzmán. Recibamos a todas las chicas, un fuerte aplauso para ellas. Apunté solo seis que me encantaron. De 24 candidatas a la corona de Miss República Dominicana Universo 2023. Eso es, aplauso. Ellas son nuestras candidatas a alcanzar la corona de mi República Dominicana Universo 2023. ¿Quién es la ganadora? Bueno.
Bueno, señores, hemos presenciado el gran trabajo que cada una de estas chicas han hecho en este desfile de traje de baño. Definitivamente, Andreina, yo estoy sumamente emocionada, pero a la vez como nerviosa de quién se llevará la corona esta noche. Por eso, cuando regresemos, vamos a hacer una pequeña pausa, pero al retornar, vamos a bajar un chispito la tensión con música de la buena. Así que, República Dominicana, público presente, a todos los que nos ven a través de Color Visión, quédense tranquilito en su hogar, disfrutando de este certamen de belleza. Así que no se despegue de su televisor, porque esta competencia apenas comienza. Bueno, mi gente, esto me gusta, el hecho de que todas modelen un traje de baño, porque por lo general modelan solamente las 15 o las 10 que son seleccionadas. Aquí están modelando todas. Les voy a hacer un recuento de las que apunté. No necesariamente son las únicas que me gustaron, pero fueron las que me hicieron voltear a escribir. Y fue la Romana, la Vega, Barahona, hoy bellísima. Déjame ver si esto es algo... Ah, no. Peravia, Bella, Distrito Nacional, Santiago de los Caballeros, Comunidad Boricua, Sánchez Ramírez, obviamente, esas son las más que me han gustado. A ver cuántas tengo escritas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tengo escritas. ¿Quién de ustedes, quién se me quedó? Y mi gente, por favor, ustedes saben que siempre hago estos live y les pido que se suscriban al canal, que sean parte de la familia. Nosotros no cobramos tanto en YouTube, siempre lo digo, pero el tener varios seguidores nos da oportunidades en medios de comunicación, como he estado recientemente en Guapa, gracias a que ustedes me han apoyado. Y ustedes saben que en República Dominicana siempre hago mis live, hago mis tops, mis evaluaciones de República Dominicana. Así que si eres nuevo en el canal, suscríbete, es gratis, no te vas a arrepentir. Vuelvo y repito, aquellas que me gustaron y fueron La Romana, La Vega, Barahona, Peravia, Distrito Nacional. Me escriben mucho por aquí Samaná y Santiago, yo lo tengo, Santiago de los Caballeros. San Cristóbal se me quedó, espérate, esa me gustó mucho. Empiezo nuevamente. La Romana, La Vega, Barahona, Peravia, Distrito Nacional, Santiago de los Caballeros, Comunidad Boricua, Sánchez Ramírez y San Cristóbal. Me dicen por ahí Duarte. Duarte había mencionado, ¿verdad? Yo mencioné, ¿fue a Duarte? Yo creo que fue Duarte. San José de las Matas, me dicen por acá. Gracias por las suscripciones. Subimos 12.210. Vamos a ver si llegamos a los 13.000 hoy. Esa es la meta. Distrito Nacional. Ah, yo la dije, Distrito Nacional. La Vega, bueno, La Vega, obvio. Esa la tengo. Duarte. Voy a apuntar Duarte para estar pendiente a Duarte. Porque me imagino que si salieron todas en traje de baño, van a salir todas en traje de noche. Cuando salga la canción, mi gente, no puedo dejarla. Porque ayer me cortaron el live cuando estaba con el Miss Colombia y fue un revolú terrible, como decimos en Puerto Rico. Pero Barahona hoy ha sido para mí, o sea, salió y me deslumbró de las que me gustan, ¿no? La voy a leerlos por acá. Santiago de Guzmán. Espérate, yo no dije Santiago de Guzmán. Es que está... Es Santo Domingo de Guzmán. Tengo que poner a la de Guzmán, pero siempre me confundo si es Santo Domingo o es Santiago de Guzmán o Santo Domingo de Guzmán. ¿Cómo es que se dice? Díganme por ahí. Esa es la que me falta para el top 10. Den like, no jodas. Den like y suscríbanse a este canal que no se van a arrepentir. Gracias, tío. Es Santo Domingo de Guzmán. Pues esa es la que me faltaba. Santo Domingo de Guzmán.
y está Santiago de los Caballeros. Exacto. Ok, pues voy a leer mis 10 de hoy. La Romana, La Vega, Barahona, Peravia, Distrito Nacional, Santiago de los Caballeros, Comunidad Boricua, Sánchez Ramírez, San Cristóbal y Santo Domingo de Guzmán. Eso, Sahoma, yo no la vi, no recuerdo. La Romana la tengo, es la primera que escribí. Ahí volvimos, mi gente. Suscríbanse, vamos a apoyar. Verso 2023, una marca país. Te trae una de las cantantes revelaciones de nuestra juventud, Ros María. Bueno, la música no la puedo dejar, mi gente, porque si no nos van a bloquear. Además, es bastante rara la canción. Te quiere endulzar, para usarte enamorarte y luego dejarte como si nada. Él te está hablando mentiras. No puedo dejarla. Ayer dejé a Noel Charis y me bloquearon. A su brino, música. Yo estaba pendiente que yo, gracias, tío. Sahoma es lo mismo que San José de las Matas, abreviado. ¡Ay, Dios mío, cómo aprendo! Déjame ponerlo aquí, voy a pinearlo. Mi gente, Sahoma es San José de las Matas, abreviado. Excelente. Como aprendo, me encanta hacer estos lives, me encanta conectarme con ustedes porque uno aprende de verdad. Y sí, mi gente, vamos subiendo. Vamos para los 13.000 hoy. Ah, esa canción, dice Josué. Monte Plata, dicen por acá. San José de las Matas, ya vi. Como acá nosotros decimos VSJ, es Viejo San Juan, porque está San Juan. Y el área de Viejo San Juan, que es donde está el morro y todo, pues nosotros lo abreviamos VSJ. ¿Cómo viste, Mariana? Bellísima. Aunque no fue la más que me mató ahora mismo, la más que me gustó fue Barahona y La Vega. Fueron las más que me... ¡Wow! Impactante. Y la de Comunidad Boricua, ojito, y Distrito. Pero no sé, mándale saludo a mi esposo Ricardo. Ay, Ricardo, se fue el... Déjame ver si lo logro opinar. Para que no me quite el concurso por ver el juego. Pero mira, Ricardo, deja ver a Paola ese Miss, que eso solamente una vez al año. El juego lo puedes ver muchas veces. Complácela. Presentación. Nuevamente demostrando el talento que la mujer dominicana posee. ¿Y qué mejor lugar que aquí, en el escenario del Miss República Dominicana Universo 2023? Así es, y me gusta mucho de este escenario porque los dominicanos definitivamente son personas, ustedes son personas de corazón, son personas admirables, trabajadoras, pero lo que me gusta es que usted es profeta en su tierra. Ah, los he visto. Y definitivamente me fascina, de verdad que sí. Y los felicito porque realmente hay empatía, hay solidaridad, hay amor. Bueno, pero hablando de la magia que tienen las mujeres dominicanas, algo que me fascina de este nuevo concepto, de esta innovación que ha adquirido este año la franquicia de Mi República Dominicana 2023, es que le vamos a dar la oportunidad a una competencia sana e igualdad de condiciones. Totalmente. O sea, que en esta ocasión, por primer año en el certamen de Mi República Dominicana Universo 2023, vamos a ver a las 24 candidatas a la corona de Miss Universo República Dominicana desfilando en su traje de gala. Así que fuerte el aplauso por ello,
porque anteriormente, no, eso no se había dado previamente, pero este año la oportunidad para poderlas ver, ¿verdad? Porque obviamente yo sé que el esfuerzo, tanto de la candidata como de los diseñadores, ha sido mucho. Mi gente se ve pero, así, señores, no soy yo. Aparte de ser tan bellas, tan preciosas, demuestran su inteligencia respondiendo algunas preguntas, pero hay preguntas difíciles. Y la verdad es que todas tienen mucho talento, pero no solamente es talento y belleza. También se requiere cierta chispa para ser buena reina. Por eso le hicimos varias preguntas. ¿Qué no te gusta, Andrés? ¿Por qué entiendo que la orientación sexual en los jóvenes es importante? Entiendo de que la orientación sexual es una de las fuentes principales para la formación de cualquier persona, y más aún a temprana edad en la adolescencia y en la juventud, que es donde más son vulnerables a tomar decisiones que pueden afectarle en su vida adulta. La migración irregular es un problema que afecta a muchos países, ya sea a causa de guerras o de situaciones precarias. Muchas familias se ven la obligación de mudarse a otros países y cambiar totalmente de cultura y de idioma para poder mejorar sus vidas. La verdad es que con unas leyes migratorias mejores e instituciones que ayuden a estas familias, se podría mejorar mucho este problema. ¿Qué es para mí ser un líder? Para mí, un líder es aquella persona que inspira y motiva a otros a alcanzar su máximo potencial. Creo que cada uno de nosotros puede ser líder desde donde se encuentre. Yo, por ejemplo, soy maestra y he podido ver cómo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de influir de manera positiva en la vida de mis estudiantes. Y para mí eso es algo muy gratificante, porque entiendo que estoy aportando mi granito de arena y entiendo que cada uno de nosotros puede aportarlo. Las madres en los concursos de belleza. Entiendo que ser madre no es un obstáculo para tú cumplir tus sueños. Al contrario, es un motor. En mi caso, salí embarazada y pensé que no podía participar en el Miss República Dominicana Universo y estoy aquí cumpliendo uno de mis sueños. Los derechos reproductivos es la libertad que tenemos en decidir en tener o no tener hijos. De manera particular, me inclino al derecho a la vida, pero como un mundo diverso, me defino con la frase que dijo Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. La escasez de agua y alimento es una condición que afecta a los barrios pobres de República Dominicana. Más de 4.000 niños mueren al día por la escasez de agua y alimentos. Mi propuesta es reportar las fugas que haya en los barrios y ayudar al saneamiento de las aguas para una mejor producción agrícola. ¿Por qué considero importante el tema de la contaminación ambiental? Porque es un tema que nos afecta tanto en el país como en todo el mundo, porque debemos de crear estrategias que nos ayuden a poder reducir las emisiones de gases. Eso es, fuerte el aplauso para este primer grupo de candidatas que las escuchamos con elocuencia, con aplomo, con mucho ímpetu al contestar, pero quiero que sepa, República Dominicana y vecinos que están aquí con nosotros esta noche, estas chicas definitivamente que son brillantes y muy espontáneas, ellas desconocían cuál era la pregunta que se le iba a realizar y allí fueron las respuestas. Ajá. Definitivamente un grupo completo, que son cualquiera de estas 24 candidatas podría llevarse la corona esta noche. Pero Andreína, la verdad, entre tú y yo y tú y todos los que están aquí, nadie va a saber nada. ¿Cuál es tu favorita? Dímelo, ¿verdad? Dale, suelta esa lengua. Ay, no sé. Dilo. ¿Les digo? Claro, dilo. Se queda aquí. Se queda aquí. Se queda aquí. No. No quiero. Ay, Dios. Tengo miedo. Mira lo que vamos a hacer. Me lo vas a decir en el oído, pero... pero no, mejor nos vamos a ir unos cuantos comerciales desde el Centro de Convenciones de Sanville en Santo Domingo. Gracias por estar con nosotros. Regresamos en breve. ¿Cuáles les gustaron, mi gente, en las contestaciones, en las respuestas? Déjenme saber. La veis, Santiago, dicen por aquí.
San José de las Matas, dice Fior. La Vega, dice Judith. Leonela, suelta la elocuencia. La Vega. Varias respondieron bien, dice Sarina. Ponte Plata. Peravia, mucha gente le gusta Peravia. Somos casi 3.000 personas, muchas gracias a todos los que están aquí, los que no me conocen, mi nombre es John Alicea, hacemos contenido de Mises, todo, espiando a las latinas, que es un programa que vemos a las latinas de cada concurso, cada dos semanas, para que ustedes vayan viéndolas. Obviamente los tops, análisis con el Misology Power. Bueno, este canal usted no se va a arrepentir de suscribirse y hoy queremos llegar a los 13.000. Vamos por 12.282, sé parte de la familia, soy puertorriqueño, pero amo a mi gente dominicana, a mi gente colombiana, a mi gente peruana, que son la gente que más me ve, de Ecuador, Bolivia, bueno, me siguen de muchos sitios, pero más de donde me ven es de Perú, a ver si República Dominicana ahora es parte de los más que me ven, La Romana y La Vega, dicen por aquí, Hermanas Mirabal, Peravia. Mucha gente le gusta Peravia. Veo que les gusta. San Cristóbal, la elegante, así le llamo yo. Barahona. Venezuela me ve mucho, eso es así también. Creo, yo tengo una teoría, según yo, y es que este año va a ganar República Dominicana el Miss Universo. ¿Por qué lo pienso? No pienso que va a ser trampa, pienso que cualquiera de esas que están ahí va a ser un gran papel. Y luego de Andreína, creo que la gente está muy pendiente de República Dominicana. Y no sé, yo tengo la teoría de que este año gana República Dominicana el Miss Universo. Va a depender, obviamente, de quién escojan hoy y cómo se desenvuelve. Pero es lo que he estado hablando, incluso Miss o Latino, que ustedes lo conocen, lo estuvimos hablando y creemos que eso es una gran posibilidad de que gane República Dominicana este año. Y ustedes saben que Magali las prepara bien, así que no sería por trampa, sino que es que sabemos que Magali quiere corona. Estuvieron top 3 y todo apunta como que puede pasar, pero bueno, este año hay muchas reinas muy buenas. Los que no saben mucho de Mises, Nicaragua está muy fuerte este año, que no es un país que tiende a ser tan fuerte. Luego les sigo comentando de los mismos. Vamos a ver la transmisión. Suscríbete al canal, por favor, y dale like. Buenas noches. Seguimos aquí en vivo, directamente desde el Centro de Convenciones de San Vil, en República Dominicana, en su capital, Santo Domingo. Y estamos de regreso porque definitivamente esto es una gran noche llena de emociones y puros nervios. Pero antes, y hacemos un paréntesis, agradecemos a nuestros auspiciadores, quienes definitivamente nos han apoyado en todo este maravilloso trayecto. Y comienzo dándole las gracias al Ministerio de Turismo. A Banreservas. A Farmacia GBC. San Vil. Color Visión. Y Ron Punta Cana. Y oye, Andreína, yo quiero saber qué estaba pasando por tu mente ese día. Yo sé que todos ustedes quieren conocer ese día en que estabas aquí mismo, en este escenario, en este venue, en esta tarima, con un público diferente, pero con las mismas emociones y un sueño, que tu objetivo era ganar. Ay, Juliana, yo no quiero contarte, porque honestamente los nervios estaban a flor de piel. No sabía qué sentir, sabía que tenías que contestar, desfilar, no quería caerme en ese escalón. Así que sé cómo se sienten todas las chicas backstage. Siento que lo más importante es darle apoyo a cada una de ellas, que sientan su energía, que se sientan inspiradas, que se sientan empoderadas, porque este momento es lo que define todo. Han trabajado por meses para llegar aquí, así que me siento muy feliz de estar aquí otra vez en San Vil, la casa que me vio crecer y nacer como reina de República Dominicana. Oye, y hay que decirle que más allá de reina y una candidata espectacular y majestuosa, le damos un 10 en conducción, ¿verdad que sí?
Bueno, y quiero decirles que a todas las candidatas se les enseña, para que ustedes sepan cómo ha ido este proceso. El estar aquí no ha sido de la noche a la mañana en un abrir y cerrar de ojos. Definitivamente estas candidatas se les ha enseñado desde etiqueta y protocolo hasta oratoria. Pero obviamente esto de oratoria es para que tengan esa formación integral. Y este, lo podemos ver, es el resultado que tiene esta plataforma de Miss República Dominicana Universo. Corroborando lo que dices, tenemos a otro grupo de candidatas que tienen algunas palabras para nosotros. Ahí está. La salud mental es un tema que influye en nuestra manera social, en cómo pensamos y en cómo sentimos. Es un tema que está en mucho auge y que debemos de tomar muy en cuenta y también debemos tomar conciencia. Influye en la manera en cómo sentimos y en la manera en cómo nos comportamos. Pienso que se deberían de emplear políticas de concientización para tomar en cuenta este tema que es muy importante y hacer reconocer a las personas que la salud mental no es algo banal, sino que es algo muy importante para nuestra sociedad. República Dominicana es un país con muchísimo que ofrecer y actualmente nos estamos enfocando en el turismo sostenible para poder preservar nuestras áreas y practicar lo que se le llama economía circular, donde podamos consumir más de lo nuestro y podamos impulsar a la economía del país. Más de 842 millones de personas a nivel mundial carecen de los alimentos necesarios para sobrevivir. Juntos podemos crear campañas impactantes para disminuir estas cifras, dándole poder a la frase que dice, en la unión está la fuerza. ¿Qué opinas sobre el liderazgo femenino? Considero que las mujeres tenemos un poder inigualable, porque podemos desempeñar diferentes roles en la sociedad. Podemos ser madres, podemos ser esposa, podemos ser gerente de alguna empresa, podemos ser emprendedora, y lamentablemente, para mala suerte quizás de algunos, podemos hacer todo esto al mismo tiempo. Me siento muy orgullosa de ser mujer y de representar a la mujer dominicana. I believe that poverty around the world is obviously a terrible thing, and I hope that we can work together as humanity to hopefully heal it. And I believe that this is why education is so important, because with better education, we have a brighter future. Si yo pudiese cambiar algo en el mundo, sin duda alguna fuera la educación. Entiendo que la educación es la solución a cada problema social que tanto en nuestro país y también a nivel mundial estamos viviendo. Pienso sobre el cambio climático que debemos de tomar conciencia hoy, porque si no será muy tarde. Sin embargo, si hacemos acciones tras acciones en el día a día, podemos lograr un gran cambio. Mi opinión sobre los estereotipos de belleza es que no deberían de existir. Cada persona es única e irrepetible. El mundo está lleno de diferentes tamaños, diferentes colores, diferentes contexturas. No hay que poner ningún tipo de insignia, ningún tipo de adjetivos. Cada uno de nosotros somos importantes en este mundo porque nacimos para hacer historia. Señores, ya estamos a pocos minutos de ver a nuestras candidatas en traje de gala. Y esta noche es la más bella de nuestro país. Oiga, República Dominicana, estamos en vivo a todos los que nos ven a través de Color Visión, el Canal 9. Y como bien mencionamos, este es el certamen más esperado, Miss República Dominicana Universo 2023. Ya regresamos. Bueno, están hablando demasiado, pero ¿qué les pareció que Sánchez Ramírez contestara en inglés? ¿Les gusta o no? Hay concursos que incluso el Miss Thailand hace las preguntas y prefieren que contesten, que respondan en inglés. Así que no lo vean como algo negativo, pero déjenme saber ustedes, ¿no? Ustedes son los que son dominicanos
y van a escoger a su reina. Aunque yo opino porque República Dominicana es mi país vecino y hermano que me encanta ir. Muchos anuncios, dice Carlos. Eso es así. Se nos ocurre que Honorada Mariana no representa RD para nada, dice Diana. ¿Cómo así? Pues les comentaba a los que están aquí nuevos que deben seguir este canal porque tenemos mucho contenido y les vamos mostrando a través de diferentes programas, ya sea Espiando a las Latinas, el versus del top 10 que hago con un colombiano y hablamos de las top 10 de él contra las mías y vamos haciendo mucho contenido para que ustedes vayan conociendo a las chicas. El año pasado teníamos a Andreina ahí y entró al top. No lo veo bien. ¿Cómo así? Ah, no lo ves bien, lo de que habla en inglés. Entiendo. No, Mariana, no. Dice Nat. Nati, llegaste. No te había visto. Nati Salón. Saludos. La verdad. Ay, es que están escribiendo bien rápido. No tienen haitianas. Ay, no. No entiendo. Barahona, que ha sido bellísima. Cuquita también está live. Pueden ir a darle amor a Cuquita y de ahí amor a mí, a los dos. Y se suscriben en ambos canales. Pues como les mencionaba, de las candidatas que están siendo favoritas este año a nivel internacional, tenemos a Tailandia, para esos que no conocen mucho. Tailandia es una candidata que ganó el Miss Supranational, que es un concurso Grand Slam, como el Miss Universo, como el Miss Mundo. 1.99, ¡ay! ¿Quién me envió? ¡Gracias, Daniela, por el Super Chat! Muchas gracias, ahí te pine, Daniela Moreno. Muchas gracias por esa aportación. Los que quieran hacer aportaciones también lo pueden hacer. Tenemos a Nicaragua, Tailandia, Puerto Rico, Carla Guilfú. No sé si Colombia me gusta tanto, pero sí va a estar dentro de las finalistas. No la veo en un top 5, la nueva que acaba de ganar. Lo mismo con México, la veo dentro del top, pero no tanto como para quizás verla dentro del top 5. Leonela Reina... Mi sangre. La Vega toda una muñeca. Yo pienso que van a coronar a Sánchez Ramírez porque pienso que van a variar bien fuerte de Andreina a Mariana. Como que un cambio bastante fuerte. Ella habla español, lo que pasa es que quiso contestar en inglés. Mi gente, vamos a seguir suscribiéndonos. La meta hoy es llegar a los 3.000 suscriptores. Vamos por 12.328. Podemos llegar a esa meta. Ayer llegamos a una meta que yo puse, así que hoy espero que lleguemos. En Colombia son muy racistas, dice Ash. Muy bella las muchachas, San José de las Matas. Si ahora mismo gana La Vega, o gana Sánchez Ramírez, o Santo Domingo de Guzmán, van a ser top seguro en el Miss Universo. Para mí. Aparte de Puerto Rico, ¿cuáles son tus tres latinas fuertes? Las tres latinas fuertes son Nicaragua, para mí la más dura de todas, es la más fuerte. Me gusta mucho Chile y Guatemala, pero Puerto Rico estaría ahí, pero bueno. Ahí llega, volvimos, mi gente. Suscríbanse y like, por favor. Y estamos de regreso en esta maravillosa noche en la que se elegirá a la mujer más hermosa de nuestro país. Así es, y ya toca ver nuestras candidatas en traje de gala, pero antes, un último grupo también nos respondieron algunas preguntas. ¿Qué dijeron? Ahí está. Sabes que para mí el desarrollo tecnológico es uno de los temas que más me han llamado la atención debido a que nuestro mundo está cambiando y cuando nuestro mundo cambia eso significa progreso. Y uno de los desarrollos que me han llamado más la atención es la inteligencia artificial, el cual nos ha cambiado, nos ha transformado la vida de una manera que ya no necesitamos contar a veces con nuestra propia información, sino más bien una máquina que haga lo que tenga que hacer por nosotros. Ese sería uno de los desarrollos que más me ha llamado la atención. El acoso cibernético, un tema que afecta bastante a nuestra sociedad hoy en día.
pero lo más lamentable es que afecta a los más vulnerables, que son nuestros niños. Por eso creo que debemos tener más atención sobre esos pequeños que no tienen conciencia de algunas personas que están detrás de las pantallas y quieren hacerles daño. ¿Qué yo pienso de las niñas y adolescentes embarazadas a temprana edad? Entiendo que en cada una de nuestras facetas de la niñez, adolescencia y adultez son súper importantes y no debemos de pasar ninguna. Entiendo que en cada una de ellas hay magia y un mundo hermoso por descubrir. Mis logros a futuro serían muchos, ya que me propuse de aprovechar esta plataforma para lograr ser la voz y llevar mi mensaje. Dentro de ello está ayudar a las madres jóvenes de nuestro país y ser ejemplo para otras jóvenes que quisieran lograr su sueño. ¿Qué opino yo sobre el bullying? El bullying es algo que afecta en todas las etapas de la vida y que puede generar un gran daño psicológico y que a futuro puede afectar a las personas cuando quieran ejercer a nivel social y a nivel profesional. Es algo que se debe trabajar acompañado con la familia y con un especialista en la salud. Gracias, Eric. Gracias. Yo opino que las redes sociales son una fuente increíble para poder comunicarnos, para poder promover nuestros negocios, pero a la misma vez también puede ser una herramienta que puede causar una imagen de perfección que verdaderamente nunca vamos a alcanzar porque no estamos aquí para ser perfectos. Así que tenemos que tener consciente que las redes sociales son simplemente para eso, para disfrutarlas. Yo entiendo completamente que la educación puede cambiar tu vida y eso es porque me apasiona a empoderar a los jóvenes con mi organización sin fines de lucro, Stellar Role Models, para que puedo inculcar esos valores importantes como la educación, para que los jóvenes tienen todas las oportunidades en su futuro. El daño psicológico que ha causado la pandemia del COVID-19 entre las personas, el mundo y nuestra sociedad ha sido muy lamentable. Hoy en día debemos de ser más empáticos, romper con el estigma y buscar ayuda, al igual que como seres humanos, darnos el apoyo que necesitamos. No tengas miedo, no estás solo. Todos podemos vencer y tener una mejor salud mental. Maravillosas palabras de nuestras candidatas, todas. Todas son dignas representantes para portar la corona este 2023. Definitivamente son chicas totalmente elocuentes, preparadas y queremos agradecer el apoyo que siempre ha brindado Miss República Dominicana, su casa, Color Visión, Canal 9. Gracias a este enlace que podemos llegar a ustedes que se encuentran en sus hogares y a todo el personal y a sus ejecutivos, en especial al señor Domingo Bermúdez. Gracias. Juliana, esta es la casa de las reinas, pero también queremos agradecer a nuestros patrocinadores oficiales que son Marca País y que siempre nos han apoyado, como el Ministerio de Turismo. Pan Reservas. Farmacias GBC. Sambil. Color Visión. Y Ron Punta Cana. Pero a raíz de que esta es la primera experiencia de muchas de estas chicas del certamen, la organización de Mi República Dominicana Universo se encargó de proveerle esas clases intensivas de maquillaje, de peinado, de colorimetría, pasarela y hasta baile para que muevan ese esqueleto. Y esto se hizo con la intención de que ninguna estuviera en desventaja y que todas pudieran lucir su mejor versión en este escenario. El momento del glamour ha llegado, donde nuestros diseñadores Janina Sar, Gustavo Arango, Koi y Bright to Be han creado hermosos trajes que ajustan a los cuerpos de nuestras candidatas. En este desfile de traje de gala, los jueces van a evaluar el porte, la elegancia, la proyección, el caminar y el manejo del vestido. Definitivamente, Andreina, ¿y qué tal República Dominicana, Santo Domingo? Pregunto, ¿comenzamos con el desfile de traje de gala? ¿Me dan permiso? Claro que sí. A continuación, el desfile de traje de gala con nuestras 24 candidatas a la corona de Miss República Dominicana Universo 2023. Y comenzamos con Julie Mercedes. Ella es la romana.
Continuamos con Hailey Cabreja, San Francisco de Macorís. Pedimos un fuerte aplauso para La Vega, Yamilex Hernández. Seguimos con Kiara Jaques. Ella es Bauruco. Amé a La Vega, la amé. Déjame los comentarios. Recibimos con un fuerte aplauso a Santo Domingo Oeste. Ella es Lisbeth Arias. Continuamos con Indiana Abreu, ella es Salcedo. Y que se escuchen los aplausos hasta la luna. Ella es Barahona, Heidi Rosado. Recibamos con un fuerte aplauso a Ana Monter. Ella es Punta Cana. Recibamos con un fuerte aplauso a la señorita Peravia, Madeline Mejía.
enseguida recibamos a Alejandra Vázquez. Ella es San Pedro de Macorís. Recibimos a Melanie Bergaglio, comunidad dominicana en Italia. Derroche de glamour continúa con Rosaura Madera. Ella es Samaná. Continuamos con nuestras candidatas y recibimos a Hermanas Mirabal, Crisel Tejada. Continuamos con Francesca Pujols, ella es Asua. No todas están saliendo con el mismo vestido, Asua tenía uno rojo, este es amarillo. Recibimos a Duarte María Vargas. Nos trasladamos a San José de las Matas con Lisbeth Pimentel. Recibimos a Monte Plata. Ella es María Peña. Thank you.
recibamos a Celinda Ortega. Ella es comunidad dominicana en Estados Unidos. Aplauso, por favor, para Eohanna Constanza, Distrito Nacional. También cambió el traje. Lo mejor que hizo fue cambiar el traje, mi gente, porque el anterior no me gustaba. Muy buen cambio. Recibamos a Mariana Downing. Ella es Sánchez Ramírez. Recibimos a comunidad dominicana en Puerto Rico, Leonela González. Recibamos a Chantal Silliman. Ella es Santiago de los Caballeros. No me encantó Sánchez Ramírez en su desempeño, me gusta ella, me encantó. Continuamos con San Cristóbal, Amelia Ramírez. Ahora me delata siempre, ¿eh? Recibamos con un fuerte aplauso a Melissa Domínguez. Ella es Santo Domingo de Guzmán. Cambió el traje, aunque me gustaba más el anterior, pero ahí van a agarrarse los trajes. Oh. ¡Qué bella esta mujer, esta mujer, esta mujer!
aquí fue ella y Barahona, por ahí, pero esta mujer, wow. Fuerte el aplauso para nuestras 24 candidatas. Las recibimos a todas en el escenario y le damos un fuerte aplauso porque definitivamente, señores, belleza, elegancia, estilo, porte. Una de ellas será nuestra próxima soberana al universo. Somos 4,000. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Joel Lucea. Suscríbanse si quieren, no van a arrepentir. Siempre tenemos estas dinámicas. ¿Qué les ha parecido? Déjenme tu aquí favorito. Vemos a nuestras candidatas desfilando en su traje de gala. Y es que República Dominicana cuenta con las mujeres más hermosas del universo. Habían dos trajes todos, pero los cambiaron. ¡Qué mucho brillo! ¡Qué mucha elegancia, Andreína! ¡Qué mucho porte! Y definitivamente hay que decirlo. Qué difícil tarea tiene nuestro panel de jurados esta noche. Definitivamente no quisiera estar en sus zapatos porque es que todas son hermosas. Cualquiera de estas 24 chicas podría ganar la corona universal, ¿verdad que sí? Quiero hacer un paréntesis para agradecer a todos los diseñadores por estas magníficas creaciones para el evento más importante de belleza en nuestro país. Quiero preguntarte, ¿de quién viste que estás tan hermosa esta noche? Este es Bright to Be. Gracias a Celta Vera por el apoyo siempre. Me llevó a Miss Universo y aquí me tiene también. Amén. Yo también quiero agradecer a Koi y a mi stylist, a Adrián, por esta oportunidad. Gracias por tu esfuerzo y talento. Pero señores, vamos a hacer una pausa. Le prometemos que es cortita y al regreso tenemos muchas sorpresas. Esto es Miss República Dominicana Universo 2023. Bueno, mi gente, ahora para mí, Barahona va para el top 5. La última que salió, que creo que era, Dios mío, Santo Domingo, ¿cuál era? Siempre se me olvida. Sánchez Ramírez, aunque iba flojita de ánimo, va para el top de todas formas. Puerto Rico, decimos Puerto Rico, pero es Comunidad Boricua, Comunidad Dominicana en Puerto Rico. La Vega, yo creo que La Vega puede ser la que se corone hoy, vamos a ver. Somos 4,000 personas, muchas gracias por estar aquí, suscríbanse al canal. Como les menciono siempre, hacemos muchísimo contenido, espiando a las latinas, vemos todas las latinas, hacemos colaboraciones, Miso Latino, Cupita Pons, somos muchísimos los que estamos haciendo contenido, que estamos todo el año, mi gente. Sánchez Ramírez, la mejor, San José de las Matas, Peravia, la mejor Barahona, la elegancia, dice Ibais.
Yo estoy ahí colocando los comentarios de ustedes ahí mientras los voy viendo, aunque van rapidito, pero tratando de que todos puedan salir. A mí me gustó mucho La Vega, creo que no bajó el nivel en lo que fue de preliminar a hoy. Muchas chicas cambiaron los trajes, vi que gente escribió, no habían trajes rojos, habían trajes rojos en la preliminar, Distrito lo tenía, pero lo cambió, pero fue un buen cambio realmente. No sé si ahora el corte será de 10 o será de 15, yo espero que sea de 10 porque ya modelaron en traje de baño y en traje de noche las 24, así que muchas gracias a los que se han suscrito, 12.400, la meta hoy es 13.000, por favor, los que se puedan suscribir es gratis, aunque si me quieren enviar un super calco, me pueden enviar por ahí. Vendré con los análisis de todos los certámenes. Saben que les dejé los tops. Yo había puesto a Sánchez Ramírez como ganadora y La Vega como primera finalista, según lo que había visto, pero hoy todo puede cambiar, porque hoy es la final, hoy todo empieza desde cero. Vamos a ver cuáles son las 10 o 15 semifinalistas. A ver esta pregunta. ¿Cuánto pagan por esto? Si supieras que es bastante poco. Por eso siempre les pido que se suscriban, porque realmente cuando nos dan oportunidades en los medios de comunicación, si ven que tenemos muchos seguidores, pero realmente te digo, al mes, si tú no haces videos ahí constante, puedes hacer como $100 nada más. Así que yo estoy más tiempo haciendo videos que lo que hago en mi trabajo, que gano realmente un salario bueno, no bueno, pero un salario normal. Y aquí, pues, es lo que me gusta hacer, estar conectado con ustedes. Gracias a esto también he estado en Guapa acá en Puerto Rico. Así que por eso siempre le pido la suscripción. No es más allá de lo que se hace de dinero. Lo más que yo he hecho en YouTube, ahí en un mes agresivo, han sido $300. Y fue en el Miss Universo, que ahí la gente te ve. Hey, por favor, saluda a mi esposo. Se llama Joshua Malena. Joshua, ¿estás viendo el programa? Suscríbanse al canal. Como les había mencionado, si hay gente nueva, la teoría que yo tengo es que este año gana República Dominicana, y no porque esté transmitiendo República Dominicana, porque ayer estuve transmitiendo el Miss Colombia y no dije eso, y también he estado transmitiendo otros, pero creo que Andreína dejó el auge fuerte, las reinas se van a preparar con fuerza, Magali está motivada, y creo que ganó una latina y hay candidatas fuertes. Así que puede ser para mí que gane República Dominicana. Va a depender de quién gane hoy. San Cristóbal, muy bella, me dicen por aquí. Gracias, qué lindo que se suscriban. De verdad, para mí significa mucho. 12.445. Los dominicanos que me aman, que están aquí, que siempre me siguen, que me piden los tops y los hago por ustedes. Saben que hago mucho contenido de República Dominicana y que siempre destaco a las dominicanas para que las puedan conocer. Besos, John. Gracias, Isabel. Eres muy bueno. Gracias, qué lindos. Aquí ya son las 10 y 25 de la noche. ¿Qué hora es en tu país? Déjenme saber. Saludos desde Dallas, Texas, Tony López. Gracias. Ahí vamos a volver, mi gente. Gracias a todos. De verdad, estoy contento. Y señores, esto se pone cada vez más interesante, Andreína, público. Esto es puro nervios lo que se está viviendo en este centro de convenciones en Sanville. Juliana, yo creo que es tiempo de conocer a los jurados que ya hicieron las evaluaciones en la competencia preliminar. Andreína, y tú que estuviste en esta competencia, ¿y qué es lo que se evalúa realmente? O sea, estamos hablando que son muchos componentes. Ahí se evalúa el porte, la forma en que contestan las candidatas, que sean coherentes con las preguntas que les hacen. Se evalúan en traje de baño, la figura, la piel, la sonrisa, y finalmente la evalúan en traje de gala. Pues vamos a conocer a nuestro distinguidísimo. Tendría tantos adjetivos para ustedes que me quedaría corta. Así que comenzamos a conocer los miembros del jurado que hicieron esta evaluación. Comenzamos con Gustavo Arango, diseñador de moda internacional con más de 30 años de experiencia y quien me vistió en Miss Universo.
Fuerte el aplauso para Gustavo Arango. También presentamos a Nina Vázquez, diseñadora de moda dominicana, especialista en inteligencia emocional para educadores y directora creativa de su propia marca, Nina Vázquez. Ella ha vestido a grandes personalidades del país, como a la vicepresidenta Raquel Peña, Lorena Pierre y Viviana Rivero, y a mí. Fuerte el aplauso. También nos acompaña la destacada arquitecta Yudelka Checo. Fuerte el aplauso. Además, presentamos al temido Osmel Sousa, mejor conocido como el SAT de la belleza, responsable de las Misses Universos venezolanas, creador y maestro. Apláudalo bien si no quieren caer en esa boca. Aplauso para Osmel Sousa. Está con nosotros Miralba Ruiz, destacada comunicadora y productora de la radio y la televisión dominicana. Fuerte el aplauso. Y por último, presentamos a Sigfredo Rodríguez, un profesional de las finanzas en la industria farmacéutica en Puerto Rico. Fuerte el aplauso. Gracias por su valioso tiempo y sé que es una encomienda sumamente importante para ustedes y obviamente para nuestro país. Y estos son nuestros miembros del jurado que tuvieron la ardua tarea de evaluar a nuestras candidatas. Qué difícil tarea, Juliana. Pero antes de anunciar a nuestras 15 candidatas, vamos a recibir a las candidatas que se destacaron durante todo este trayecto como Mejor Cuerpo, Mejor Prueba de Talento, Mi Superación, Miss Fotogénica y Miss Comunicación. ¿Quién se lleva estos premios? ¿Quieren conocer? Comenzamos con el primer premio especial y el mejor cuerpo de Miss República Dominicana Universo 2023 lo es San Cristóbal, Amelia Ramírez. Seguimos con la mejor prueba de talento. ¿Y para quién será eso? Es para ti, Peravia, Madeline Mejía. Continuamos con los premios especiales y este, para mí, de verdad, debe tener mucho significado para esta candidata que fue quien lo ganó, quien lo obtuvo. Y es el premio a la chica Superación. Y la ganadora es... Yo tengo una historia de ella. Ah, sí. Ella me dijo que nunca se había puesto tacones, que nunca había modelado en una pasarela. Así que para mí es muy especial que ella se gane este premio. Dime. Y estamos hablando de... Salcedo, Indiana Abreu. Me encantan estos premios, me fascinan. El próximo premio es para Miss Fotogénica. Ella es Francesca Pujols, Asua. Bueno, esto es un premio que para mí sería un súper honor, más que amo, ¿verdad?, lo que es la industria de las comunicaciones y el entretenimiento.
este premio es sumamente importante porque podríamos evaluar las destrezas y la habilidad al momento de comunicarnos. Y estamos hablando del premio a la señorita comunicación. Y el premio lo recibe para ahora, Heidi Rosado. ¡Qué preciosas! Ahora sí, muchas felicidades a esta chica. Vamos a dar un aplauso a todas, porque para mí todas son fotogénicas, todas son comunicadoras, todas han dado la milla extra, todas se han querido definitivamente pues mejorar cada día. Así que definitivamente las admiro, las respeto, y estar aquí no es nada fácil, y ustedes tienen todas esas herramientas para convertirse en mi República Dominicana. Pero Juliana, yo creo que ahora sí, es momento de recibir el sobre con la selección del jurado. Las 15 candidatas seleccionadas de mi República Dominicana Universo son. Le pido a producción y al distinguido panel de jurado que nos haga entrega. De 24 se reducen. De 24 se reducen. Muchísimas gracias. De 24 se reducen a tan solo 15 las candidatas. Qué difícil tarea del jurado. Voy a abrir por aquí. Y comenzamos. La primera candidata a este grupo lo es Comunidad Puerto Rico. Para el que no sepa, ya fue primera finalista en el municipio. La próxima candidata que se une al top 15 es Hermanas Mirabal. Continuamos con Asua. La cuarta candidata que se une al top 15 es La Vega. La quinta candidata que se une a este grupo lo es Duarte. La próxima eres tú, Santo Domingo de Guzmán. Vamos a Santo Domingo de Guzmán hoy. Continuamos con la séptima, el séptimo espacio lo ocupa Comunidad en Estados Unidos. Hay otro puesto para ti aquí, San José de las Matas. ¿Y qué tal si incluimos en este grupo a Barahona? De Barahona nos trasladamos a la ciudad corazón, Santiago.
Preparen los aplausos para la romana. Un puesto para ti aquí en el top 15, San Cristóbal. Nos restan tres espacios y recibimos a la comunidad de Italia. Quedan dos puestos y uno es para ti, Distrito Nacional. Bueno, 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 bueno. Y la suerte está echada. Queda una posición, varias candidatas. Y es para no, ti. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó? Todavía no. Espérate un momento. No, 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 no puedo. Esta posición es para ti, Sánchez Ramírez. Fuerte el aplauso para nuestras 15 candidatas a la corona de Miss República Dominicana Universo 2023. Una de estas 15 chicas será nuestra representante ante el universo. Un fuerte aplauso para ellas. Vámonos a un corte comercial a través de Color Visión, Canal 9. Pero todavía no entró. Pero había el tocuyo, mi gente. Miren, ahí hay candidatas que no le van a por encima a Pera. Ya, por Dios. Bueno, eso siempre pasa, mi gente. Hay una que se queda. Voy a repetirles las que entraron. Oye, somos 4.500 personas. Todos están suscritos. Recuerden que esto me ayuda a conseguir oportunidades más allá de dinero. Así que, por favor, suscríbete a esta familia. No puedo creer que Peravia... Bueno, la primera en entrar fue Comunidad Dominicana en Puerto Rico, Leonela. Luego Hermanas Mirabal, Asua, La Vega, por supuesto. Duarte, Santo Domingo de Guzmán, que hoy estoy enamorado de Santo Domingo de Guzmán. Comunidad en Estados Unidos, San José de las Matas, Barahona, Santiago, La Romana, San Cristóbal, Comunidad en Italia, Distrito y Sánchez Ramírez. Estoy en shock con Peravia, pero también recuerden, mi gente, que esto también está la entrevista de jurado, que nosotros no estamos ahí, que nosotros no sabemos cómo contestan las chicas. Así que es una evaluación. La preliminar sirve. La gente dice, hay mucha gente que me dice, ¿para qué hacen la preliminar? Gracias, Daniela, por eso, por esa aportación. Mi top 5 es bella. Esa. ¿Quién es bella? Déjame otro comentario. Voy a estar pendiente, Daniela. No sé cuál era el top.
Se me fue el hilo de lo que estaba diciendo. Pero anyway, la preliminar siempre se usa para escoger a las 15 semifinalistas, pero también está la entrevista de jurado, así que se suma la preliminar, la entrevista de jurado, y se escogen a las 15 semifinalistas, para eso es la preliminar, para eso es la entrevista de jurado. Luego las chicas comienzan de cero en lo que es la noche final. A mí me está que, como ya había yo dicho, va a ser Sánchez Ramírez, que la hayan dejado para lo último, es como que bastante show, no sé qué me dirán ustedes. Muchas gracias, seguimos subiendo, la meta hoy es llegar a los 13.000 suscriptores, estamos en 12.563, no se van a arrepentir, hacemos mucho contenido, como siempre les digo, análisis, colaboraciones, espiando a las latinas, tenemos una programación completa durante todo el año, así que les va a gustar este canal, suscríbanse. ¿Qué dice por aquí? Duarte entró, deja ver, ¿no? Duarte entró, soy de la Romana, pero Barahona, ay, no te vi. Pero Barahona me encanta. Aquí lo veo. Yeah. Sánchez Ramírez, la reina. Me parece a mí que es la que va a ganar. Es muy hermosa. Volvió a utilizar el cabello amarrado. Vamos a ver si ahora, porque no sé cómo va a ser este corte, porque ya ellas contestaron unas preguntas las 24. Ya ellas modelaron en traje de baño. Ya ellas modelaron en traje de noche. ¿Qué va a pasar ahora? No sé. Qué lindo. Gracias a todos los que se están suscribiendo. Es para mí muy importante estas suscripciones. De verdad que sí. Yo tengo una maestría en periodismo, para los que no sepan. Un bachillerato en comunicación teleradial. Me dedico a las comunicaciones también. Aquí en Puerto Rico estuve en una competencia que se llama Idol Puerto Rico, donde quedé cuarto lugar. Entré al top 5. Pero no gané, pero he ganado mucho gracias a la gente y gracias a estos bonitos enlaces donde conecto con ustedes. Así que suscríbanse al canal, siempre hay mucho contenido. ¡Arriba la Romana! Nos dicen por ahí. ¡Barahona! ¡Barahona aquí! Te sigo, me dice Ana Medina. Muchas gracias, Ana. Volvimos, mi gente. Vamos allá. Vamos a ver cómo van a hacer el corte. Síganme dejando sus comentarios, que saben que estoy muy pendiente. Gutiérrez. Ay, dime corazón, ¿cómo puedo salvarme? Si hay una soledad que quiere acorralarme, es un No puedo dejar la música de seguir. Me escribieron, ay, no vi quién fue, pero gracias por seguirme. Déjame ver quién fue. Ah, Carolina Acosta, muchas gracias a todos los que se están suscribiendo, porque mucha gente se está suscribiendo y no se va a arrepentir. No puedo dejar la música porque nos tumban el live. Muy buena música, dice Patricia. Voy a poner un pedacito. Ay, no importa, yo creo que ya no me van a bloquear. Y es que necesito tu perdón ahora. Y si no estás aquí, me mata la demora. Solo sabe perdonar quien ha querido con el corazón. Gracias, Brian Rojas, por ese super sticker. Muchas gracias. Es muy significativo para mí. Me paran los pelos. Yo soy así bien bobo. Pero gracias. Perdóname hoy. Tu amor es como un río que baña el cuerpo. Es como un remolino que va creciendo. Tu amor es el perfume que trago el viento. Tengo que interrumpir así para que no se bloqueen del todo. Si te vas a marchar,
La Vega, mi gente. Marí Llanos, muchas gracias por esa también aportación. Muchísimas gracias. No saben cuánto lo aprecio. Entonces, me gusta que te hagas de Puerto Rico. Con que tus ojos me miran, pero yo sé que es mentira. Yo sé que es mentira por esa claridad que llega con tu sonrisa. Es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras. Te juro, corazón, me muero. Aquella noche en la Alameda, con el frío en nuestros huesos y el tequila en nuestras venas, caminamos como locos. Tengo que interrumpir, mi gente, para que no estén en live. La favorita creo que es Sánchez Ramírez, pero Maradona está dando la batalla. Santo Domingo de Guzmán, Puerto Rico, comunidad en Puerto Rico, ¿sabe? Hay varias. En la Alameda de nuestro querer, eran tiempos de bohemia interminable, tiempo irrepetible para mi pensar, cuando escuches a voz. Hoy ha sido el día más bonito, me han enviado más super etiquetas. Gracias, Han Hudson, un abrazote y gracias por esa aportación, la aprecio muchísimo. Debí decirte que te quiero, mas no hubo tiempo para eso, pero siento en mí tus besos, pues tu amor no es pasajero. El tiempo devoró los días, y hoy quizá a mí me recuerdes, mas si te tuviera enfrente, solo yo te pediría. Eran tiempos de bohemia interminable, tiempo irrepetible para mi pensar, cuando escucho. Ahí está, Sergio, vi tu comentario. Alguien escribió me suscribí, pero no lo vi. Acuérdate de la primera vez que nos medimos el amanecer en la Alameda de nuestro querer. Eran tiempos de bohemia interminable, tiempo irrepetible para mi pensar. Cuando escuches a José José, solo te pido que pienses de mí. Solo te pido que pienses en mí. Buenísima presentación de Amaury Gutiérrez. Gracias, Melanie. Muchas gracias. Yo me suscribí, chulo, el contenido del canal Walkiria. Gracias. Y gracias, Melanie Urena, por esa aportación.
aplauso a cada una de nuestras hermosas candidatas. Han hecho un trabajo excelente en sus trajes de gala. Y quiero, antes de irnos a comerciales, agradecer a Casa Liria por tan bellos arreglos florales que recibieron nuestras candidatas, las ganadoras de los premios especiales. Así es, así que vamos a hacer una breve pausa y estamos próximos a conocer de estas 15. Se reduce el cuadro a 10 semifinalistas. Si usted quiere saber cuáles son y quién será nuestra próxima soberana, esto es al regreso de la pausa. Usted está en sintonía a través de Color Visión en Miss República Dominicana Universo 2023. Ya regresamos. Bueno, mi gente, muy probable que no pueda después dejar este live, así que es muy importante que se suscriban al canal todos los que están aquí. Ya vamos por 12.650, la meta son 13.000 hoy. Muchas gracias a todos los que han hecho su aportación, me hacen sentir muy bien. No se van a arrepentir, después van a poder ver todos los tops y todo lo que he hecho si eres nuevo. Pendiente con Leonela, si le dan el micrófono a las favoritas, caerán como pasó en el Miss Puerto Rico, dice Leonardo, porque ella compitió en el Miss Universe Puerto Rico, porque ella vive en Puerto Rico, obviamente es comunidad dominicana en Puerto Rico, pero sus padres son 100% dominicanos, así que ella pues básicamente puede jugar con esas dos nacionalidades. Vega Barahona Sánchez, nacional y Puerto Rico, dice Tío Bofil. Arriba San José de las Matas, ya quiero ver. Yo no sé cómo van a hacer el corte. Me imagino que, bueno, ahora que modelaron, escogerán, yo no sé si 10 o 5. Yo espero que sean 5 ya. Gracias a todos los que se están suscribiendo. Vamos muy bien. Arriba, Sánchez Ramírez, La Vega. Tengo sed, mi gente. Voy a buscar un poco de agua. No se me vayan de aquí. Volví. Ben, mira, llegué para ver esta aportación. Muchas gracias, Ben Bolaño. Muchas gracias. Y me pones una carita de Puerto Rico. ¿Es que eres de Puerto Rico? ¿O qué es la que hay? ¿O apoyas al boricua? Muchas gracias, de verdad que sí. Bueno, ¿quién es su favorita? Gracias a todos los que han aportado. Mutea. ¿Cómo que mutea? ¿Qué pasó? Saludos, Don John, desde la Florida. Ani Vázquez, muchas gracias. Oye, hoy van a hacer que pueda pagar por lo menos una de las tarjetas de crédito. Muchas gracias. Nunca me había pasado. Veía que mucha gente le pasaba, pero a mí nunca. Y mira, cuando estoy con el live de República Dominicana, ¿vieron? Dominicanos me aman. Bueno, no todos los que me han hecho la aportación son dominicanos, pero viendo la República Dominicana han hecho sus aportaciones. San Cristóbal, La Vega, la mejor, La Vega. No, pero
y esa azul. Bueno, volvimos, mi gente. Muchas gracias, Ani. República Dominicana Universo 2023. Ahí continuamos en vivo desde el Centro de Convenciones en Sanville, desde Santo Domingo, República Dominicana. Y definitivamente, público y amigos televidentes, el jurado, y díganme si no estoy en lo correcto, la tiene muy difícil y mucho por evaluar. Es una tarea muy difícil y sobre todo porque tenemos, yo diría que muy buenas candidatas. Excelentes candidatas, pero miren, vamos a lo que vinimos. Y sin más que agregar... Gracias, Huetoc, gracias. ...el sobre, porque de 15 reducimos este grupo a tan solo 10. 10 semifinalistas. Y aquí llegó, lo tengo aquí. Y comenzamos. Verlo. La primera candidata de entrar a este top 10 es San Cristóbal. Se une, que se escuche en todo el universo, los aplausos para La Vega. Se une a este cuadro de semifinalistas, Barahona. Aplausos, por favor, para Santo Domingo de Guzmán. Gracias, Leomar Enrique. Gracias. Son todos. Candidata en convertirse en semifinalista es La Romana. Aplausos para Sánchez Ramírez. La siguiente candidata que se une a este cuadro de semifinalistas es Comunidad Dominicana en Estados Unidos. Quedan tres espacios, solo tres, y uno de ellos le corresponde a ti. Distrito Nacional. Yo creo que es tiempo de irnos para el Cibao. Santiago. Se quedó la boricua. Completa este grupo de 10 semifinalistas. Solo queda un puesto. Y le corresponde a... ¿Cómo que no? Comunidad Dominicana en Puerto Rico. No me pueden dejar a la mía, por favor. La mía tiene que estar ahí también. Oye, nosotros somos hermanos. Qué bueno.
para nuestras 10 semifinalistas. Oiga, oiga, una de ellas será nuestra Beldad Dominicana. Ahí está, señores. Andreina, definitivamente todas nuestras candidatas están tan lindas, están tan preciosas, están tan bien preparadas. Y yo invito de verdad de mi corazón, estas chicas se han esforzado muchísimo, a que le demos un fuerte aplauso a todas porque estamos acercándonos cada vez más a la corona. Y por eso es que nos vamos a una breve pausa desde aquí del Centro de Convenciones de San Bill en Santo Domingo. Esto es Miss República Dominicana Universo 2023. Al regreso, la hacemos. Bueno, no es boricua, pero tiene es mitad boricua, mitad dominicana, porque se presentó también aquí, compitió como boricua. Pero mi favorita es Sánchez Ramírez y La Vega. Muchas gracias a todos los que han aportado y los que se están suscribiendo. Vamos a ver cuántos vamos. Somos 4,000 nuevamente. Está todo el mundo viendo República Dominicana. Hay muchos con miedo, ¿ah? La verdad es que de aquí va a salir una máxima. Somos 12,693. Podemos llegar a la meta de 13,000 porque aquí hay 4,000 personas y sé que no todos están suscritos y es gratis. Arriba Sánchez Ramírez, dicen por ahí. Barahona, Barahona, Barahona. Bueno, vamos a decir cuáles fueron las 10 seleccionadas, que fue San Cristóbal, La Vega, Barahona, Santo Domingo de Guzmán, La Romana, Sánchez Ramírez, Comunidad en Estados Unidos, Distrito Nacional, Santiago y Comunidad en Puerto Rico. Para mí están ahí las 10 mejores. Obviamente, Esperavia no entró a las 15, pero pues. Judy, a mí tampoco me gusta mucho, pero parece que les gustó el jurado. Arriba, Leonela, dicen por acá. Las voy a llevar a todas. James. Para una. Vamos a ver cuántos somos suscritos. Llegamos a los 12,700. Solamente 300 suscriptores y llegamos a los 13,000. Así que vamos a darle con todo, con fuerza, mi gente. Es gratis. Y no se van a arrepentir, se los digo. El contenido es bueno. Eso no es humilde decirlo, pero yo tengo que recomendar mi contenido. Yo no trabajo mucho. La Vega, nos dicen por ahí. Barahona, mucha gente aquí le gusta Barahona, veo que les encanta, ella me sigue a mí en Instagram, es muy chula, le da like a mis contenidos, vamos, suscríbanse, me dicen por ahí, me gusta cuando me apoyan. ¿Qué dice aquí? ¿Cuáles son las que hablan inglés? Bueno, Leonela habla inglés, evidentemente Sánchez Ramírez habla inglés, Distrito habla inglés, no sé cuáles más, de verdad, no sé todas, pero... Hay algunas que sí sé. La Vega, La Vega, La Vega. Aman a La Vega. Ella estuvo, para los que no sepan, La Vega ya compitió una vez y estuvo en el top 5. Así que puede darla con fuerza. Otra que ha competido, pues obviamente, Comunidad en Puerto Rico. Distrito Nacional compitió en el Miss Supranacional. Para los que no sepan, el Supranacional es una competencia muy importante como lo es el Miss Universo, el Miss Mundo, el Miss International, el Miss Supranacional. Pues ella quedó en el top 5, así que es una candidata que ya ha competido y estuvo a nivel internacional en top 5.
Me gusta mucho La Romana y entró, lo dije, me gustó en la preliminar y sigue subiendo como la espuma. Santiago siempre me había gustado, yo creo que ya se sorprendió más de lo que debía, pero... La Vega fue a mi colegio, dice Joel Estrada. ¿Dónde fue? Venga. Sánchez Ramírez. En Puerto Rico, por ejemplo, Carla, la que ganó ahora de Puerto Rico, la Miss Puerto Rico 2023, ella también estuvo en el Miss Supranacional, creo que exactamente ese mismo año que la dominicana, si no me equivoco, y quedó Puerto Rico de primera finalista. Así que estas competencias empoderan a las chicas también a llegar luego así de fuertes como está Distrito y como lo fue en Puerto Rico Carla. Hay otra candidata. Por ejemplo, la de México y la de Colombia, y la de... No, bueno, no me acuerdo cuál es la otra, pero la de México estuvo en el Miss Earth, la que ganó ayer. Y hay otras candidatas que han ido a otras competencias, así que... También van a coronar a la Miss International. No lo sé. ¿Sí? ¿Saben si van a coronar hoy a la Miss International? Porque entonces esto cambia el juego. Les repito, para los que están entrando... Las 10 finalistas son San Cristóbal, La Vega, Barahona, Santo Domingo de Guzmán, La Romana, Sánchez Ramírez, Comunidad en Estados Unidos, Distrito Nacional, Santiago y Comunidad en Puerto Rico. Esas son las 10 finalistas del Miss República Dominicana. De este grupo me parecen a mí las más destacadas La Vega, Barahona, Santo Domingo de Guzmán, Sánchez Ramírez, Distrito y Puerto y Comunidad en Puerto Rico. Pero todo puede pasar. Peravia no entró al top, que la veíamos todos, así que todo puede pasar definitivamente. Somos 12,745. Quiero llegar a los 13,000. Quiero tener mucha gente dominicana y bueno, y de todos lados. Pero tengo que agradecer también que apoyaron mucho el top del Miss República Dominicana, que ya va por 5,000 y pico de views, así que les agradezco mucho a mis dominicanos y a los que no son dominicanos por apoyar el contenido. El top del Miss Colombia, el del Miss México, bueno, este mes ha ido muy bien los views. Gracias a todos los que me han apoyado y sigan suscribiéndose, volvemos. Dominicano Universo 2023. Gracias, Paola Santos. Qué bueno que pude verlo, Paola Santos, por esta aportación. Muchísimas, muchísimas gracias. Ahora no puedo dejar la música de todas formas, así que, Paola, gracias por esa aportación. Voy a poner un poco de la música nada más para que vean de lo que está sucediendo. Gracias, Paola. Pero es así que no la puedo dejar porque me tumban el live. ¡Juan! Muchas gracias por esa super calcomanía de 10. Muchas, muchas, muchas gracias, Juan. Oye, hoy me han querido más que nunca. Voy a tener que estar haciendo todo lo de República Dominicana. Bueno, ya yo lo hacía de corazón. Y entonces no puedo dejar la canción. Disculpen, disculpen. Voy a poner un poco cuando salgan, no importa. Tengo que cantar un poco, hablar encima para que no se toque. Así sin la... Ahí viene La Vega, hermosa. De amarillo, el que viste de amarillo en su belleza con pi. Bella Barahona, hermosa, Queer Power, tiernota, bella. Miren eso, son tres coronas, Universe International e Hispanoamericana. Así que hoy se coronan tres candidatas al Miss República Dominicana.
Esa es la romana. Eso dicen, pero ha ganado muchas recicladas, como dicen por ahí. Sánchez. Un farolito en tu cintura, un farolito. Un farolito. La última comunidad en Puerto Rico. Ah, no, esa es distrito, esa es distrito. Distrito Bella. Me encanta mucho ella. Ahora sí viene. Esa es Puerto Rico, comunidad dominicana en Puerto Rico. ¿Tú crees, James? Sería buena, es una buena candidata. ¿Cómo es? Definitivamente, Andreina, República Dominicana. En la tierra del merengue, la bachata, del sabor, de la sandunga, del meneo. Y esta competencia está demasiado emocionante porque estas candidatas lo tienen todo. Tienen todos esos ingredientes antes mencionados. Y definitivamente esta competencia está sumamente emocionante con unas candidatas que con mucho esfuerzo han entregado su corazón en esta preparación que han recibido en esta pasarela para deslumbrarnos. Esa es la palabra, deslumbrarnos en esta magnífica noche. Así que al ritmo de la bachata y el merengue, fuerte el aplauso para nuestras 10 semifinalistas. Nuevamente agradecemos a todos los patrocinadores que nos han apoyado de una manera increíble. El Ministerio de Turismo, Banreservas, Farmacias GBC, Sambil, Color Visión y Ron Punta Cana. Y el ritmo del merengue, de la bachata dominicana. Hacemos una breve pausa, pero quiero que sepan que al regresar sabremos quiénes serán nuestras 5 finalistas en este Mi República Dominicana Universo 2023. ¡Menea lo que se pelota! La que está animando ahí es puertorriqueña, pero... ¡Cállate! ¡Deja hablar a Andreina! Ok, mi gente, La Vega arrasó. Para mí fue la mejor en traje de baño. No sé qué piensan ustedes, quiénes fueron las mejores en traje de baño. Gracias a todos los que se están suscribiendo. Somos 12.781, la meta son 13.000 hoy. Agradezco mucho a todas las aportaciones y a todos los que están entrando nuevos. No se van a arrepentir de entrar en este canal. Hacemos mucho contenido casi diario. Barahona es la mejor, nos dicen. Bueno, yo creo que La Vega, Barahona, Santo Domingo de Guzmán, Sánchez Ramírez y La Quinta se la están peleando varias. ¿Qué dicen ustedes? La Vega y Barahona arrasaron, dice Diana.
Espectacular, distrito. Ay, distrito, diantre. En el top 5 va a estar complicado. Es que no sé si hacen un top 5 y eligen las reinas de ahí o un top 5 para el Miss Universo y eligen las reinas. O sea, me refiero a la Miss International, no sé. Esta es mi primera vez transmitiendo República Dominicana, aunque he hecho tops para la República Dominicana. Y que ustedes saben que como quiera Magali lo cambia todo. Santiago es el cuerpo y en traje de baño. A mí me encantó Santo Domingo. Como Colombia a la Vega me gusta, dice Víctor Rojas. Esa premiación se acabará a las 12 a.m. Son las 12 y 17 p.m. aquí en Puerto Rico y en muchos lugares también. En República Dominicana es la misma hora, si no me equivoco. Estamos ahí al lado. Saludos desde Venezuela. Saludos a toda la gente linda. ¿Se están suscribiendo? Vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Queda poquito para los 13.000. Vamos, vamos. Tío, ¿qué me dices? La Vega, Sánchez, Barahona, Distrito Nacional y la Quinta cualquiera podría porque son bellas. Ya las que están son sumamente poderosas. 11 y 17 PM, me dice Rosy Figueroa. Sí, aquí también. Distrito Nacional. Va a estar difícil porque, ok, las que son full, full que van a entrar es La Vega. Full, full Sánchez Ramírez. Volvemos. Después ya vamos a saber. Dejar tantas canciones. Creo que como que no les va a gustar mucho. Pido te juntate, porque solo con tu mirada mi corazón lo flechaste. Solo 200 para llegar a la meta de este día. Vamos, vamos, vamos. Aquí son las 11 y 19, dice Merlin, ¿de dónde me ves? No están saliendo las chicas, así que no voy a arriesgarme a colocar esta canción. Si nos tumban este live que llevamos 2 horas aquí, me va a dar un ataque al corazón. Vamos, 13.000, Judy. Vamos, vamos, vamos. Muchas gracias, de verdad, fue muy bonito el apoyo. A ver, está largo, pero mucho más ligero que Colombia y México, que fueron dos. Voy a decir algo. A mí me ha gustado el certamen, ha corrido bien. No han habido baches, como le decimos en Puerto Rico, que son momentos en donde no saben qué hacer. Muy poco. Las contestaciones grabadas me gustó, fue largo, pero la realidad es que todo ha ido a escucharlas, a destacar a todas las candidatas, porque compiten 24 y las vieron a todas. Luego salieron en top 15 en traje de noche, vuelven ahora en traje de baño. Vamos a ver qué va a hacer para el top 5, obviamente la contestación de preguntas. Pero ha corrido bastante bien el de Colombia. Amo a mi gente colombiana, ustedes lo saben, lo más que me siguen, yo creo que entre Perú y Colombia, pero el concurso estuvo larguísimo. Mucha gente aquí, el top 10 tiene apoyo completo. Definitivo, tío. Bueno, como les iba diciendo, para mí los que entran full son La Vega, Sánchez Ramírez, Santo Domingo de Guzmán, que es una muñeca, y Barahona. Ahora, ¿quiénes creo que luchan por la quinta? Las otras 6, pero obviamente Comunidad de Puerto Rico está fuerte y creo que San Cristóbal o La Romana podrían estar ahí fuertes, pero
¿Entiendes? No puedo poner el audio porque son canciones y nos tumban el live. He preferido otra música, no estoy diciendo que la niña no, pero ya ella cantó, hubiese querido otras cositas, pero tienen a Osmel en el público, para los que no sepan, Osmel está en el jurado, mejor dicho, así que creo que la selección va a ser muy buena este año, igual que el año pasado. Ya se acabó la música. Espectacular, definitivamente espectacular. Esta presentación musical que nos ha puesto a bailar, nos paramos de la silla, porque lo que sigue a continuación con nuestras candidatas subirá esta tensión que llevamos todos ahora mismo. Y esto, República Dominicana se está poniendo como cada vez más emocionante, y es por eso que vamos a ver a nuestras 10 finalistas en traje de gala nuevamente. ¿Saben por qué? Y más allá de por qué vienen las preguntas, porque de estas 10, reducimos a 5. A continuación, nuestra semifinalista en su vestido de traje de gala. Bueno, por lo menos podemos verlas nuevamente para decidir bien cuál es esa posición número 5. Suscríbanse, mi gente. ¿Me saludas, Avix Lindura? Claro que sí, saludada estás. Saludos, Lucía.
fuerte el aplauso para nuestras 10 semifinalistas. Bueno, una de ellas será nuestra próxima representante ante el universo. Definitivamente son bellísimas cada una de ellas. Dios mío, qué mucho porte, qué mucha elegancia, como proyección, esa proyección que tienen las reinas. Bueno, ay, perdónenme, ahí están. Saludos, Josmary, Lora. ¡Wow! Mi señor coordinador, aquí está. Bueno, vamos a pedirle el sobre al jurado. Me voy a ir para atrás. ¿Sí? ¡Qué elegancia! Gracias. Me voy a echar un poquito para atrás, ¿ok? ¿Sí? Me voy atrás. Bueno, tengo que reconocer, llegué ayer de la Isla del Encanto, de mi patria, pero yo también me siento dominicana porque mi papá me dio ese honor de poder ser hija de un dominicano trabajador que se esforzó muchísimo, tuvo tierras, y sé el esfuerzo que tienen los dominicanos para poder llegar, y tenemos todos los latinos, para poder llegar y alcanzar nuestro objetivo. Las conocí a todas, son preciosas, pero hay que escoger 5. Y la primera es Santiago. No la esperaba, mi gente. Hay corte de favoritas. Preparen los vítores, porque se une a este grupo de las 5 finalistas. ¿Quién? Ella misma, La Vega. Tercera posición en este grupo de 5 finalistas. Lo ocupas tú, Distrito Nacional. Se me eriza la piel, no sé ustedes. Quedan 2 espacios. Y según el jurado, y papá Dios obviamente, le corresponde a Santo Domingo de Guzmán. Cerramos este grupo de finalistas y quien ocupa la quinta posición o el quinto espacio, el quinto espacio, lo ocupas tú, Sánchez Ramírez. ¡Aplauso! Son ellas, nuestras 5 finalistas. Y entre estas hermosas reinas está nuestra próxima soberana. Un fuerte aplauso para estas hermosas candidatas, que sientan, República Dominicana, que sientan todo, todo nuestro apoyo, que se escuche, que se escuche. ¡No lo escucho! Esas son nuestras candidatas y definitivamente que sientan todo nuestro apoyo, porque a continuación contestarán las preguntas que saldrán en pantalla. Así es, señores,
Ahora vamos a conocer poco a poco, ¿verdad? Pues más allá de esta belleza, de cómo la hemos visto improvisar, vamos a escucharlas ahora en un momento que requiere mucha concentración, que requiere mucha dedicación, intelecto, entereza, tranquilidad. Así que le vamos a dar una ayuda a estas candidatas. Comienzo con Santiago, así que vamos suavecito, voy por aquí. Santiago, por favor, pasa conmigo aquí al frente. Santiago, mi amor, pasa conmigo, reina. Vente aquí, mi amor, al ladito mío. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz. Este es tu público, me imagino que te has preparado mucho, pero llega un momento en el que tienes que contestar una pregunta. Está grabada, pregrabada, y me gustaría que prestaras toda tu atención a la pregunta que debes contestar. Señor director, adelante. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Lo de adentro o lo que se ve desde afuera? Y la pregunta es, ¿qué es lo más importante, lo de adentro o lo que se ve afuera? Ahí está tu público y el jurado. Muy buenas noches. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Y para mí, lo que más importa es la belleza interior. Porque usted refleja lo que es en el exterior. Sea noble, de amor. Y ese amor y esa felicidad se va a irradiar. E incluso todos verán una luz que ni uno mismo se ve. Buenas noches. Es una pregunta súper fácil de contestar y fue súper simple tu contestación. Pudo haber bateado esa pregunta. Señorita La Vega, por favor, pase por aquí. Yamilex Hernández, ¿cómo estás, mi amor? Estoy muy feliz y muy agradecida de estar aquí en este preciso momento. Bueno, Yamilex, llegó tu turno de responder esta pregunta, así que vamos a escuchar cuál es la misma. Adelante, señor director. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tan importante es el desarrollo de la inteligencia emocional para una persona? Y Yoshi Santos, ya lo escuchaste, preguntó cuán importante es el desarrollo de la inteligencia emocional en una persona. Creo que la inteligencia emocional lo es todo, porque si no estamos bien por dentro, no vamos a estar bien por fuera. Yo soy maestra y algo que siempre trato de hablar con mis estudiantes es enseñarle la importancia de la salud mental. Y es lo que yo pretendo seguir haciendo si esta noche se me da la oportunidad de convertirme en su próxima Miss República Dominicana. Abogar para que mi país pueda ofrecer acceso de psicología emocional, porque es ahí donde radica todo. Gracias. Y ella fue mi Santiago, La Vega, perdón, Miss La Vega, discúlpame. Esa es la respuesta de Miss La Vega. Sí, ¿verdad? Distrito Nacional, aplauso. ¿Cómo estás, muñeca? Feliz, feliz, agradecida de estar aquí esta noche. Bueno, ¿estás lista para escuchar su pregunta? Público, ¿estamos listos? Vamos allá, señor director, adelante. Buenas noches. De obtener la corona, ¿cómo utilizarías tú ese escenario maravilloso para defender los valores de la mujer, para defender los derechos de la mujer y participar en alguna campaña que luche contra la violencia que se ejerce contra la mujer? Ahí escuchaste la pregunta, su respuesta, hacia adelante. Buenas noches. Como portadora de la corona de Miss República Dominicana Universo, yo abogaría por los derechos de las mujeres en mi país y de todo el mundo, porque somos merecedoras
de un buen bienestar, de educación, de buena salud y todos los valores que necesitamos. Yo sería la voz para ustedes. Yo soy la representación de la niña interior, de los sueños de nuestras madres y los sueños de nuestras compañeras también. Gracias. Muchas gracias. Son preguntas súper fáciles porque extienden y exageran. Venga conmigo, Santo Domingo de Guzmán. Qué bonito volverte a ver. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Agradecida y feliz de estar aquí y viviendo un sueño realmente. ¿Estás lista para escuchar tu pregunta? Lista. Adelante, señor director. Esta pregunta dice así. Si te quedaras en una isla desierta, completamente sola, y solamente podrías quedarte con un objeto, ¿con cuál te quedarías y por qué? Ay, ay, ay. Con eso tampoco. Adelante. Muy buenas noches. Yo soy una mujer creyente en Dios y sin lugar a dudas. Y sin lugar a dudas, llevaría conmigo esa isla desierta, la Biblia, para fortalecerme. Para fortalecerme mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, hasta que salga de la isla, obviamente. Gracias. Muchas gracias por esta respuesta. Le doy la bienvenida a Sánchez Ramírez. Ven conmigo. Voy a hacer un paréntesis antes de la respuesta de Sánchez Ramírez. Les explico. En Miss Universo, el requerimiento principal no es hablar español. Es hablar inglés como lenguaje prioritario. Por eso le queremos dar, ¿verdad?, el beneficio a todos ustedes y también a nuestras candidatas de que si ella desea, de forma opcional, dar su respuesta en inglés o en cualquier otro idioma, lo puede hacer. Pudo decirlo al principio, no al final, pero ajá. De trasfondo conozco que tu idioma principal es el inglés. Así que si deseas contestar en inglés, con mucho gusto, estás autorizada a hacerlo para beneficio del público. Así que, muñeca, si estás lista, antes de... Este es tu público. ¿Cómo estás? Ay, muchas gracias. Me expreso más mejor en inglés porque es la idioma que domino. So, estoy muy agradecida que ustedes me van a dejar contestar en inglés. Claro que sí. ¿Estás lista? Señor director, por favor, la pregunta de Sánchez Ramírez. Mi pregunta para la Miss es la siguiente. Si tuvieras que escoger entre ser bella, rica o inteligente, ¿cuál escogerías? If you have the opportunity to be pretty, smart or rich, which one you prefer? I would be intelligent. Intelligence builds legacies, and inner beauty is what is the most important. In an educated driven society, we need our intelligence to go far. And wealth comes with intelligence. Knowledge is power, as Nelson Mandela quoted. Thank you. Muchas gracias, Sánchez Ramírez. Estuvo bien.
Pero pudo estar mejor, ya que iba a contestar en inglés, pero estuvo bien. Esta boricua que está aquí, mitad dominicana, no se va a arriesgar en traducir. No, no, no. Bueno, señores, fuerte el aplauso para nuestras 5 finalistas. Estas candidatas, aparte de ser bellas, también demuestran toda la sabiduría y el conocimiento que debe tener una reina. Así que República Dominicana, público presente, no apague su televisor, quédese con nosotros, porque al regreso de la pausa vamos a saber quién de estas 5 mujeronas dominicanas será la nueva Mi República Dominicana Universo 2023. Ya regresamos. Avix, lindura, te he saludado como 3 veces, ya lo grabaste. ¡Mua! Bueno, mi gente, ha sido unas preguntas muy pobres, la realidad. Creo que la de Sánchez Ramírez también era injusta. Digo, la de Santo Domingo de Guzmán, porque todas tuvieron la oportunidad de profundizar, pero ella solamente que se llevaron objetos. Las otras preguntas que también eran simples, pero no sé. Creo que todas estuvieron más o menos ahí. Distrito no me gustó como contestó. Fue de ni Santiago ni Distrito. Está entre La Vega. Bueno, entre las que yo tenía en el top 3, que es Santo Domingo de Guzmán, Sánchez Ramírez y La Vega. Ahí está el top 3. No sé si van a hacer top 3 o directamente van a decir la reina. Creo que ella dijo que solamente directamente la reina. Mi gente, somos casi ya, casi lo estamos alcanzando. 12.848. Vamos a los 13.000, por favor. Vamos, vamos. Desde Dallas, Texas, salúdame. Tu casa, Dallas, Texas. Saludados. Entre La Vega y Sánchez. Lo que se sabía ya era que era entre La Vega y Sánchez. Pero si yo tuviera que... Bueno, yo creo que va a ganar Sánchez Ramírez. Sánchez queda primera finalista. La Vega, que me imagino que la enviarán entonces al International. Reina Hispanoamericana. Diantre, es que Santo Domingo de Guzmán en Reina Hispanoamericana es simplemente ganar. Ella va a ganar ese si la envían para allá, a menos que la envíen al International. Cualquiera de esas dos que vaya, va a ganar. Distrito Nacional ya fue al Supranational, no creo que la envíen a ninguna. Y Santiago no me gustó su contestación, así que tampoco creo. Ahí regresamos, mi gente. Suscríbanse, por favor. Y like a este video, pero mejor suscríbanse, por favor. Ahora sí, llegamos al momento más esperado, pero antes queremos invitar a la encargada de todo esto y a la presidenta de Mi República Dominicana, la señora Magaly Febles, que nos va a dirigir unas palabras de despedida. Adelante, Magaly. Buenas noches. Buenas noches. Aplauso, por favor. Muy buenas noches, espero que hayan disfrutado de este gran evento. Para mí ha sido un placer, ha sido mucho trabajo. No ha sido fácil, yo también, mi amor, te amo. No ha sido fácil la tarea, pero estamos aquí. Creo que hemos hecho el trabajo. Ahora mismo nos están viendo desde alrededor del mundo. Es todo el mundo pendiente a este concurso y eso es algo que yo agradezco. Le agradezco a muchas personas, a todos los maquillistas que están atrás, todos los peluqueros, todos mis asistentes. Le agradezco a todos los que confiaron en este proyecto, como lo es la gente de San Bill,
como lo es el Banco de Reserva. Como ya está llegando al momento final, se va a poner lento. El video que está lento es el de ellos, no es el mío, porque yo me estoy moviendo rápido. Las felicito. Le doy las gracias a ustedes por apoyarla. Y ahora es que comenzamos a trabajar. Ustedes saben que mi trabajo no se detiene, porque a partir de mañana se comienza a trabajar. Gracias, Magali. Por favor, no te me vayas. Magali. Magali no me escucha. Maga. No pasa nada. Bueno, esa es la euforia, estamos en vivo. Quiero aprovechar ahora a darle honor a quien honor merece y fue a nuestra reina, mi República Dominicana, Andreína Martínez. Nos posicionó como segunda finalista ante el universo, pero ahora le decimos no un adiós, sino... Gracias, señora Lisa Madera. En mi vida, a tan solo horas de haber ganado, me hicieron una pregunta a la cual contesté con palabras que hoy considero proféticas. Quiero ser la primera Andreína Martínez. Viendo lo que he logrado, solo me puedo sentir orgullosa. Agradezco a Dios por bendecirme con la familia que tengo. Gracias por permanecer firmes conmigo. Familia elegida, Jorge y Alejandro, qué honor para mí ha sido ser su reina. Gracias por soñar conmigo. Adolfo Paulino, tus palabras nunca se me van a olvidar. Me dijiste, Andreína, Dios no elige a los capacitados, sino capacita a los elegidos. En esos 2 años, cuando me sentía inadecuada o que no podía más, recordaba que fui elegida y que Dios tiene un propósito conmigo. Gracias, República Dominicana, por abrazarme. Tarde, pero seguro. Ha sido un honor crecer con ustedes y compartir cada uno de estos momentos. Hoy tengo que despedirme, es difícil para mí. Aunque seré sincera, no me iré, porque ustedes siempre vivirán en mí. Espero que yo en ustedes. Por siempre, su reina, la primera Andreína Martínez. ¡Wow! Mi amor, recibe el público de tu patria. Esto lo has trabajado tú. Recíbelo porque te lo mereces. Fuerte el aplauso para nuestra eterna reina, Andreína Martínez. Bueno, y estos nervios están en su máxima potencia y la emoción que se está viviendo en estos escenarios es inigualable. ¿Ya estamos preparados? Queremos saber quién va a ganar, quién de estas 5 será nuestra reina. Así que pido el sobre, por favor, a nuestro panel de jurado que me haga entrega, porque llegó el momento de conocer quién será nuestra Miss República Dominicana. La candidata que estará representándonos a nivel internacional en El Salvador el próximo mes de diciembre. ¿Ok? Así que estamos en cuestión de segundos de conocer a nuestras candidatas. Y nuestra reina estará haciendo su desempeño para traernos esa corona universal a Quisqueya, República Dominicana. Por ahí viene el sobre, pero antes de estas 5, usen lo que les queda de voz. Y díganme, ¿quién gana esta noche? ¿Será Santiago de los Caballeros? ¿O será La Vega? ¿Será Santo Domingo de Guzmán? ¿O será Distrito Nacional? ¿O será Sánchez Ramírez? Santiago de los Caballeros fue la primera que mencioné. Fue la primerita que mencioné.
Santiago, Distrito, Sánchez, Santo Domingo de Guzmán o La Vega. ¿Quién es? ¿Alguien me puede entregar el sobre antes de que a mí me dé un patatú aquí? No. Ok. Vamos a escucharlas un momentito más. La Vega, relájate y quiero que me digas si ganas, ¿qué vas a hacer? Si esta noche yo me convierto en la próxima Miss República Dominicana, yo quiero utilizar esta plataforma para instaurar conciencia en cuanto a la salud mental. Soy maestra y es algo con lo cual siempre hablo con mis estudiantes y yo quiero formar parte de un cambio donde en las escuelas, en República Dominicana, independientemente del sector de donde vengan, se puedan ofrecer servicios de consejería y psicología, porque los niños son el futuro. Así que prestémosle atención. Bello, sigo por acá. Díganme si ya tenemos el sobre, muñeca. Bueno, nada, unas palabras, ahí está. Los que no pudieron venir a verte, te están viendo a través de Colorvisión, Canal 9, República Dominicana. ¿Qué le vas a decir? Bueno, Otis, le doy muchísimas gracias a todas esas personas que desde el corazón me han estado apoyando. De verdad que lo aprecio demasiado y solo sale de mi corazón gratitud, felicidad y alegría por estar esta noche aquí. Perdón. Fuerte el aplauso para ella. Sí, ya tenemos el sobre. Ya está el sobre. Hago la salvedad. Esto fue una conversación coloquial. Nada de esto que se habló fue tomado en consideración por nuestro panel de jurados, sino que fue una conversación de yo de presentar, que soy así. Bueno, aquí está el nombre de la ganadora y comienzo. Si quieren, únanse un poquito, únanse, únete. Por favor, únete allá. La cuarta finalista lo es para mi República Dominicana Universo. ¡Santiago! Muchas felicidades a mí, Santiago. Se posiciona como cuarta finalista. Felicidades, tercera finalista, eres tú, Distrito Nacional. Lo que dijimos, están las tres máximas. Suscríbanse al canal que estamos a punto de conocer la nueva reina y de llegar a los 13.000. Las tres máximas están agarradas de mano. Segunda finalista. Tú. Segunda finalista, lo eres tú, Santo Domingo de Guzmán. Muchísimas felicidades a nuestra segunda finalista. Bueno, chicas, el momento crucial llegó. Muñecas, princesas, vengan para acá, mis amores. Mis amores, vengan para acá. Esa es su marca, aquí, ¿ok? Bueno, República Dominicana, llegó el momento más esperado de la noche. Conoceremos a continuación nuestra nueva soberana ante el universo. Una de ellas es la nueva Miss República Dominicana. La primera finalista de Miss República Dominicana Universo. Por consiguiente, el otro nombre será nuestra reina. La primera finalista de Miss República Dominicana Universo es
nueva soberana ante el universo. Gracias a todos por la sintonía desde el Centro de Convenciones de San Vil. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores: Ministerio de Turismo, Banreservas, Farmacia GBC, San Vil, Ron Punta Cana y a nuestra casa, tu casa, Color Visión. ¡Habemos reina! ¡Habemos reina! Y eres tú, Sánchez Ramírez. Gracias a todos los que nos sintonizaron a través de Color Visión. Será hasta el próximo año. Y esto fue mi República Dominicana Universo 2023. Que tengan todos muy buenas noches. Bueno, mi gente, República Dominicana tiene nueva reina de Sánchez Ramírez. Y era como yo lo veía. De hecho, quedó en el orden el top 4. Exactamente como yo hice el top. Así que si van allá, solamente que en la 5 tenía a Comunidad Puerto Rico en vez de a Santiago, pero las otras 4 las tenía específicamente en ese orden. República Dominicana va fuertísima al internacional. La gente que no habla español no lo necesita. Este es el mismo caso de Madison de Puerto Rico, que no hablaba español y quedó primera finalista en el Miss Universo. Así que República Dominicana tiene con qué ganar este año. Pueden ganar este año. Un cambio bonito de una morena a una chica rubia, porque en República Dominicana hay de todo. Quedaron las 3 mejores al final también, así que hay que decirlo. Muy buena candidata para República Dominicana. La que yo había puesto ganando ganó, así que estoy contento por eso. Gracias a todos los que se suscribieron. Muy importante para mí. Esta noche fue muy bonita. A todos los que aportaron también. A los que se siguen suscribiendo. Casi llegamos a la meta de los 13,000. No llegamos, pero ha sido hermoso cómo se han sumado muchísima gente a este canal. Sé que no se van a arrepentir. Tenemos muchísimo contenido diario. Así que República Dominicana con una gran reina. Puerto Rico con una gran reina. Ayer se coronó Colombia y se coronó México, así que casi se completa el grupo de las latinas de cara al Miss Universo. Y les anticipo que esto es feo, muy feo quedó la Vega con esa actitud, qué lástima. Sí, verdad, estaba como enojada la Vega, noté como que eso, como que se quedó así. Pero bueno, ella había quedado top 5, ahora quedó primera finalista. Y quizás hasta representa a República Dominicana porque les van a dar corona, entiendo que a 3. Así que pensé que lo iban a seleccionar aquí. Parece que no lo pueden hacer como ha dicho la tía Anne. Pero tenemos una gran reina. Mi gente, a 100 nada más. A 100 suscriptores de llegar a los 13,000. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Yo sé que mucha gente queda insatisfecha. Ayer yo quería que ganara Buenaventura, pero ganó Casanare, como quieras una buena reina. En México ganó Michoacán, que sí era la que yo tenía como ganadora, y así fue. Y aquí, que era como la que yo tenía como ganadora, era a Sánchez Ramírez y ganó, pero tenía a La Vega muy cerca, y así mismo fue. Me gustó que fue justo en ese sentido, que quedaron en el orden de desempeño, lo podríamos decir de esa forma. Así que, mi gente, apoyen a su reina. Van a ir fuerte para el Universal. Así que, cero hey, apoyen a la Miss RD. Así mismo es. Ganó la que eligió el jurado. Tener contento a todo el mundo será una utopía. Exactamente, Christopher. Y ahí estaba también Osmel. Así que confíen en Magali. Miren cómo era Andreina antes de ir al Universal y lo que se convirtió. Así que muchísimas gracias. Nos quedamos a 95 suscriptores, pero fue una gran hazaña llegar hasta este número. Estoy muy contento. Mañana probablemente vengo con una gran evaluación de lo que ha sido Colombia, RD y México, 3 grandes que se suman a las favoritas.
creo que este año van a haber tocuyos. Para los que no sepan lo que es tocuyo, es una candidata que es favorita y no entra al top porque las latinas vienen fuertes y no van a ser solamente latinas las que entren. Así que gracias, denle like a este video. Muchísimas gracias a todos los que aportaron. Los amo. Y recuerden que mi nombre lo es John Alicea. ¡Muah!